Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento,
el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate, bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara sa shadara samarayape. Tayata om gate gate, para gate, para sam gate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shinti kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sa She Pogi Jo She Me Do Tra. Oh.
Un estado perfecto, completo, libre de faltas, un estado de Buda, para así poder guiar a todos los demás seres a ese mismo estado iluminado. ¿De qué hablo hoy? El hecho de venir a este lugar a escuchar estos consejos, y de hecho ahora en la actualidad que se hace de noche, más pronto venimos de noche aquí a este lugar, pero sea cual sea el esfuerzo que estamos poniendo para asistir, tiene mucha importancia, tiene sentido para nosotros. En primer lugar, uno de los objetivos por los cuales estamos aquí es porque es para cambiar nuestra manera de nuestra actitud ante distintas situaciones. Hay situaciones que nos entristecen, que nos agobian, que llenan nuestra mente y nos deprimen. Entonces, el primer cambio a dar en nosotros es darnos cuenta que ese tipo de actitud no sirve de nada, no ayuda absolutamente nada. Entonces, cambiar esa actitud, no
a pesar de las situaciones, no dejarnos arrastrar por el agobio, la tristeza, sino saber encontrar un estado mental relajado a pesar de las distintas situaciones. Ese es nuestro primer objetivo de por qué estamos aquí, poder recibir las situaciones con una actitud, un estado mental más sereno. Porque sea cual sea la situación, es producto de causas y condiciones. Ha dicho que cualquiera que sea la situación a la que nos encontremos, es producto de causas y condiciones. Y un signo de que indica que son producto de causas y condiciones es que esas situaciones a veces están, a veces no están. Esas situaciones a veces son muy grandes, a veces son muy pequeñas, sin mucha importancia. A veces envuelven muchas cosas y a veces envuelven prácticamente nada. El hecho de que a veces estén, no estén, sean mayores, menores, es indicación de que depende de causas y condiciones. Porque si no dependieran de causas y condiciones, entonces esa situación siempre estaría, siempre de los siempre. Si es buena, siempre, siempre, siempre estaría bien. Una situación mala, siempre, siempre, siempre estaría igual, mala. Pero por experiencia, sabemos que van moviéndose, van cambiando. A veces no es tan mala, a veces no es tan buena, a veces la buena desaparece, la mala aparece. El hecho de que haya esa variedad nos está indicando que depende de causas y condiciones. Una vez que tenemos claro, que estamos convencidos de que todo lo que vivimos, todas las experiencias, todas las situaciones a las que nos enfrentamos son resultado de causas y condiciones, entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones y causas que dan lugar a buenas experiencias, buenas situaciones? ¿Cuáles son las causas y condiciones que dan lugar a experiencias desagradables, malas situaciones? Porque entonces ya nos planteamos, si provienen de causas, ¿de qué causas en particular provienen? Porque en esta vida queremos pues experimentar situaciones agradables. Pues entonces, si depende de causas y condiciones, ¿cuáles son las causas? ¿De dónde surgen esas buenas situaciones que quiero experimentar? Y también, ¿de dónde surgen esas malas situaciones que no quiero experimentar? Es para plantearnos, si proviene de causas, ¿de qué tipo de causas proviene esas situaciones que deseo y de qué tipo de causas provienen situaciones desagradables que no deseo enfrentar? Es decir, a lo que queremos llegar es al origen principal de las experiencias que vivimos. El origen son las acciones virtuosas o no virtuosas. Las acciones virtuosas son las que van a traer esas situaciones placenteras que deseamos y las no virtuosas van a traer
las situaciones desagradables que no deseamos. Y esas acciones buenas o malas, o también le llamamos virtuosas o no virtuosas, son acciones que hacemos con nuestro cuerpo, acciones físicas que pueden ser buenas, malas, o virtuosas, no virtuosas. O acciones también que llevamos a cabo a través de nuestra palabra. Nuestra palabra puede ser buena o negativa. En otras palabras, virtuosa o no virtuosa. Pero lo principal no es tanto mi acción física o de palabra, sino las acciones que lleva a cabo mi mente, que llamamos pensamientos. Los pensamientos que genero, si son virtuosos o negativos, ahí está la clave. Para poner un ejemplo, hay familias que a veces la familia está formada solo por dos miembros, pero se llevan muy bien, se quieren mucho, son muy cariñosos entre ellos, incluso cuando la familia está formada por más miembros, hay mucho amor, hay mucho cariño, mucho respeto. Y claro, obviamente, tener una familia así, vivir en una familia así, es algo muy, muy agradable, envuelto de amor, de cariño. Es agradable, uno está muy contento con un tipo de familia así. Pues el haber nacido, estar viviendo en una familia donde hay tanto amor, tanto cariño, es resultado de que en el pasado llevé a cabo acciones de atención a los demás, de respeto hacia los demás, de demostrar ese amor y cariño a los demás. Y como resultado de esas acciones que hice en el pasado, pues ahora maduran en que viva en una familia donde se vive mucho amor. En cambio, también tenemos familias en las cuales, aunque solo sean dos miembros en la familia, se llevan fatal. Desde que se levantan hasta que se van a la cama están discutiendo todo el rato. Y claro que no es agradable vivir en un ambiente donde estás discutiendo, peleando. Sí, es verdad que de alguna manera también es la falta de mantener la paciencia lo que está provocando tanta discusión y demás. Pero aún así, vivir en una familia donde están constantemente discutiendo, peleando, pues no es agradable. Y dice que será, no sé por qué me meto en estos temas, si yo ni familia tengo, y estoy más que solito. Pero bueno, es lo que vemos de alguna manera. Y dice, bueno, pues el vivir en una familia tan conflictiva también es resultado de nuestras propias acciones, de que en el pasado, pues en vez de mirar cualidades en las personas, estaba enfocado más en ver defectos, faltas,
Y claro, todos esos pensamientos negativos están creando las causas para que luego tenga que experimentar situaciones como vivir en una familia conflictiva. Y cuando vemos situaciones como estas, de familias conflictivas, familias amorosas, es para cuestionarnos. Por supuesto que es agradable vivir en una familia donde haya amor, cariño, y se demuestre ese amor y ese cariño al otro. Y entonces es agradable, es una sensación agradable, y hay que cuestionarse, bueno, esto es resultado de algo. Esto es resultado de buenas acciones que se hicieron en el pasado. Entonces, si yo quiero en el futuro tener, vivir en una familia donde se conviva así, envuelto de amor, pues entonces tengo que seguir un buen comportamiento, tengo que respetar a los demás, tratarlos con cariño, con amor, viendo cualidades en lugar de defectos en los demás. Todo esto es para, son acciones que voy creando para que en el futuro, si tengo, si puedo renacer como humano otra vez, pues ojalá que sea no solo como humano, sino en una familia con tanto amor. Y si, por ejemplo, estamos metidos en una familia pues que más bien es conflictiva y difícil, pues también es para plantearnos, bueno, si yo estoy metida en esta situación que es desagradable, es resultado de mis errores. En el pasado yo cometí errores. Por confusión, por lo que sea, cometí errores. Y ahora voy a estar atento de no volver a cometer esos errores. Errores como fijarme más en las faltas de los demás, en sus defectos y despreciar a unos y a otros. Tratar de no cometer ese tipo de acciones, porque eso es lo que me ha traído a vivir en una familia tan conflictiva. Y si yo quiero en el futuro poder tener la experiencia agradable de una familia envuelta en amor, pues entonces tengo que cuidar de no volver a cometer ese tipo de errores que he cometido. Y es ser cuidadosos con mis acciones, de no cometer más errores en esta vida. Y cuando ya el mero hecho de empezar a cuestionarnos y plantearnos la vida de esta manera, ya el hecho de venir aquí y ya empieza a tener sentido, porque el hecho de escucharlo y luego por nuestra parte de analizarlo nos va a beneficiar a nosotros mismos, porque ya nos empezamos a establecer qué tipo de vida voy a seguir. Es decir, voy a tratar de no cometer más errores, no cometer más negatividad. Voy a cuidarme de no cometer más negatividad. Y al igual que voy a estar muy atento de que las acciones que haga sean virtuosas. Así que ya empezamos a plantear nuestra vida hacia la virtud, a procurar habituarnos, crearnos el hábito de crear acciones virtuosas, aunque sean muy pequeñitas,
por muy pequeñita, muy insignificante, me voy a hacer el hábito de empezarla a hacer. Al igual que las negatividades, por muy pequeñita que parezca, parece muy insignificante, pero más vale que comience con esas a evitar y hacerme el hábito de no cometerlas, no hacerlas. Y así voy creando ese resultado que yo quiero experimentar, porque voy creando las causas. Y desafortunadamente no es que alguien externo a nosotros diga, a ti te voy a dar muchas acciones buenas para que tú hagas muchas acciones buenas, a ti te voy a meter en un rollo para que caigas en muchos errores. No, nadie nos pone en una situación u otra, o nadie nos está llevando a es nosotros mismos nosotros mismos somos los que podemos crear acciones buenas o malas. Nosotros mismos somos los que creamos situaciones agradables o desagradables. Para poner un ejemplo a lo mejor un poco más claro, la mayoría de vosotros habéis tenido la fortuna de nacer en España. Entonces, nacer en España. Pero España es grande y hay distintas situaciones donde uno como español se puede encontrar. Situaciones que a veces son muy buenas, nacer en lugares medios muy buenos, o nacer con situaciones muy desagradables, muy difíciles. El que en un mismo país exista esa diversidad de quienes tienen muy buena vida y los que tienen una vida muy difícil, es debido a algo, es debido a causas y condiciones que han creado cada individuo, que les ha llevado, a pesar de vivir y nacer en el mismo país, en distintas circunstancias, en unas buenas y en otras unas situaciones difíciles. Para concretizar más, y pongamos el ejemplo de una persona que se dedica a la agricultura. Entonces, tenemos agricultores, hay distintos. Hay algunos que siembren lo que siembren, les va de maravilla, cosechan mucho. Hay otros que les va fatal, que no sé qué les pasa, pero no sale bien el fruto, o se les estropea, o les sucede algo. Aquellos a los cuales al plantar pueden cosechar buenos frutos, es porque en el pasado estas personas, no necesariamente en esta vida, en el pasado esas personas cultivaron una buena ética. Fueron personas que no tomaron lo que no les había sido dado, no robaron. En cambio, y por eso como resultado, y ni siquiera es el resultado principal de evitar robar, evitar tomar lo que no te han dado, porque el resultado principal es mucho, mucho más grande y mucho, mucho más duradero. Pero un resultado secundario que surge de no robar es que te salen las cosas bien,
consigues lo que quieres, consigues una buena cosecha, consigues ese éxito, ese que te vaya bien en lo que te proponga. En cambio, cuando el esfuerzo que pongas no te sale bien, no sale una buena cosecha, la pierdes, es porque en el pasado, en vidas pasadas, no cultivaste, una persona que no cultivó bien la ética, que tomó lo que no se le dio, que robó. Y claro, el resultado de eso es que haga lo que haga en esta vida, no le funciona, porque está experimentando el resultado. Y es el resultado secundario, no es el principal, de haber creado negatividad. Y bueno, todo eso lo estamos estudiando con la finalidad de que nosotros aprendamos a ser buenas personas, aprender a distinguir qué es seguir un buen comportamiento. Y eso es lo que nos va a llevar a ser felices, ya en el camino nos está llevando a ser felices, como además también contagiamos esa felicidad a quienes nos rodea. Dice Geshe-la, dice, los voy otra vez a dar otra regañadita. Pero lo dice así con mucho cariño, voy a dar otra regañadita. Y no es una regañada en sí, no nos está llamando la atención, es simplemente un consejo. No estar mirando tanto lo que el otro tiene, posee, sino más bien mirar lo que yo tengo, lo que yo poseo. Más que estar atentos al otro, él ya consiguió ese y yo todavía no lo tengo, es ver qué es lo que yo tengo y apreciar lo que yo tengo. Y Geshe-la dice, yo no lo hago así, yo todavía me fijo en el otro. Pero mi consejo, ya que estoy dando consejos, no lo hagan así. Fíjense más en todas las cosas propicias que tienen y para valorar lo que tenemos. Y lo dice porque nuestra sociedad funciona así. Cuando somos un grupo de personas, 4 o 5 personas, ya estamos mirando lo que el otro hace, cómo lo hace, y qué es lo que el otro posee o no posee. Y aunque dice que será, bueno, más bien nuestra nueva sociedad, más que hablar mucho del tema, se lo mandan por mensajitos en el WhatsApp. El no mirar tanto al otro es también no solo en cuanto posesiones, sino también no mirar tanto al otro en cuanto verle defectos. A veces nos enfocamos más en ver los errores y defectos del otro que ver mis propios defectos. Los tibetanos tienen un dicho que dice, es como si el bol del otro está medio vacío, en cambio el mío está lleno a tope. Pero ese sí, ese de que está lleno son defectos. El bol del otro tiene una manchita, 2, 3 cositas, pero el mío está repleto de manchas de suciedad. Y sin embargo digo, mira cómo está tu bol, qué vergüenza, no deberías tenerlo así. En cambio el mío, que sé que está a desbordarse, lo escondo bien, que nadie se dé cuenta. Es decir, los defectos, las faltas, no es para verlos en los demás, sino para verlos en mí, identificarlos. Esto no está bien,
Por lo tanto, voy a tratar de no hacerlo, voy a tratar de corregirlo. Es ver en nosotros mismos más que ver en los demás. Porque si solo estamos viendo hacia los demás, entonces es como, ah, mis defectos no son tantos, son poquititos. Ese tiene más que yo, seguro. Es mirar que, y aunque el otro tuviera defectos más que uno, ¿qué más da? No me voy a, mi trabajo es corregir los míos y trabajar sobre los míos. Por eso es, hay que mirarse más hacia uno que hacia los demás. Nuestra sociedad a veces piensa que si tú das a conocer tus defectos, dicen, porque estamos más acostumbrados como a vendernos. Tengo tantas cualidades, yo sé hacer todas estas cosas. Y entonces para recibir esa admiración de los demás. Y en nuestra sociedad se ve como estúpido o tonto aquel que en lugar de hablar de sus cualidades está hablando de sus defectos. Está demostrando que tiene defectos, errores, faltas. Dice, ay, este es más tonto, no debería de hablar de esas cosas. Pero desde otro punto de vista es más sabio dar a conocer y no ocultar tantos nuestros errores, porque a la hora de verlos, somos más capaces de empezar a corregirlos. Pero si no los queremos ver, ¿cómo pretendemos corregirlos? Bueno, José, vamos a entrar en el texto. A mí me parece que entramos ya en el capítulo número 4 del texto La Guirnalda Preciosa. Voy a mencionar el nombre del capítulo, es el comportamiento del rey. Nos va a demostrar cómo se debe de comportar el rey. Y vimos los encabezados, pero Geshe-la no los explicó. Pero yo, Karen Molina, va a corregir un error, que esto no dice Geshe-la, yo. Entonces, este es el punto, estamos en el punto número 3, que se llama consejos de cómo debe comportarse un rey sin seguir un mal comportamiento. Y se va a dividir este tema en tres puntos. Le estoy explicando a Geshe-la que estoy diciendo porque sabe que no dijo eso. Entonces, se divide en tres puntos. El primero es en relación a lo anterior que habíamos visto. Es decir, todo lo que vimos anteriormente está relacionado, lo que vamos a ver en el capítulo 4 está relacionado con lo que vimos en el capítulo anterior. Por eso dice primero en relación a lo anterior, segundo en resumen y tercero una explicación más extensa. La Geshe-la, como me entiende lo que estoy diciendo, se dice en relación al primer punto que se llama en relación al anterior, quiere decir al capítulo anterior. Es porque en el capítulo número 3 se estuvo desarrollando el tema de acumular mérito y acumular sabiduría. Porque en el momento en que hacemos esa acumulación de mérito y sabiduría, es lo que a fin de cuentas nos va a llevar a lograr la budeidad. Entonces, ¿cuál es el comportamiento a seguir para que nosotros vayamos acumulando mérito
y sabiduría. Y de eso va a hablar ese capítulo, porque el comportamiento que uno tiene que seguir es un comportamiento libre de faltas, sin seguir, es un comportamiento opuesto a la negatividad. Por eso tiene que ser más sencillo, es seguir un buen comportamiento. Tá de sabjé sum de la observa. Da sa. Sabjé sum shi yo, sabjé shi. Ati ati. Shi yo. Ale reja. Garan kare kare ti. Chigla macho. Ale shi bati. Me olvidé de decir el punto número. Son cuatro. Dije tres, me faltó uno. El cuarto es si el rey, el comportamiento. Sería, si el rey no puede adiestrarse en un comportamiento excepcional, el consejo sería tomar la ordenación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, José, ¿te acuerdas que Geshe-la mencionó esto y dijo, José, bueno, a lo mejor te toca hacerte ya mujer? Da tambote de sumres va llegó moro me minishi peje debes leche sin rubas. Vamos al punto número uno, que es en relación a lo anterior. Ese punto tiene, se divide en tres y nos va a hablar. El primer punto es porque al rey no se le dicen sus errores a la cara y generalmente solo se le alaba, es necesario que escuche estos buenos consejos. ¿Hace falta que lo repita? No, vale. Número dos, porque demuestra escuchar palabras que... Vamos a poner más. Porque escucha palabras que le beneficia, adiéstrate de acuerdo a ellas. Voy a agregar algo que es muy importante. Porque porque escuchar las palabras porque escuché, es Buda, hay que poner la palabra Buda. Entonces, porque escuchar las buenas palabras del Buda, las palabras que te benefician del Buda, adiéstrate en ellas, adiéstrate de acuerdo a ellas. Quiere decir que esas buenas palabras, esos buenos consejos provienen de Buda. Lo voy a poner, a ver, dice... Vamos a ponerlo mejor, más clarito lo podemos dejar, decir, adiéstrate de acuerdo a las buenas palabras que el Buda dio. La idea es esa, adiéstrate de acuerdo a las palabras del Buda, a los consejos del Buda. Y el tercero sería, dice, exhortar a escuchar estos buenos consejos porque de manera natural benefician. No, tambo de la tsikpeji xologo sumiyo sarayas, sabja tambo de la. Vamos al primer punto que dice, porque al rey no se le dicen sus errores a la cara y solamente se le está alabando, entonces es necesario que escuche estos buenos consejos. Y esto
lo vamos a ver reflejado en varias, va a estar explicado en tres estrofas. Dice así, los monarcas, los reyes, que hacen lo que es contrario a la enseñanza, son insensatamente los más alabados por sus ciudadanos. Porque es difícil saber con qué ser tolerante y con qué no ser tolerante. Por tanto, es difícil saber qué decir o qué callar. Esto significa, dice, cuando uno es un rey, tiene súbditos. Hay personas que están, el rey es como el que está hasta arriba del todo, y tiene a sus ministros, y tiene a sus súbditos, y tiene a mucha gente por debajo de él. Entonces, estas personas van a preferir halagarlo antes que criticarlo a la cara, porque criticarlo a sus espaldas es muy fácil, pero decirle a la cara, uy, se ha equivocado en esto, esto y esto, no lo, muy difícil que lo hagan, porque como están en jerarquía por debajo del rey, y porque no saben si el rey va a tener paciencia o no va a tener paciencia, a lo mejor les dicen las cosas a la cara al rey y el rey se va a enfadar y los va a molestar, a fusilar, lo que sea, entonces prefieren, para evitarse problemas, prefieren solo evitar decirle los posibles errores que ha cometido y mejor enfocarse en sus cualidades o halagarlo. Eso es lo que pasa con los reyes. Se les halaga, se les dice halagos y las críticas a la cara mejor se no se las dicen. Ay, entonces, perdón, pero entonces y lo esta, como sucede así, entonces Nagayuna le dice al rey, por eso tú ten mucho cuidado y trata de que tu comportamiento sea de acuerdo a las enseñanzas y practica esa tolerancia. La siguiente estrofa. Pero debido a mi afecto hacia ti, lo que Nagayuna le dice, pero debido a que te estimo y a la compasión hacia por todos los seres, te diré sin excitación lo que es útil, aunque sea, aunque suene desagradable. Dice
Nagarjuna se está dirigiendo al rey y dice, tú, al rey, vas a recibir más alabanzas a la cara. A la cara te van a dar más alabanzas que críticas por el hecho de que tú ocupas una posición muy, muy alta. Pero no siempre esas alabanzas son de beneficio como lo pueden ser las críticas. En el sentido de que a veces cuando te marcan tus errores no es algo agradable a escuchar, pero eso te puede ayudar a crecer y a mejorar y a desarrollarte. Entonces dice, yo soy un monjecito, nada más dice Nagarjuna, yo soy un simple monjecito y tú eres un rey muy poderoso. Y lo que yo te diga, aunque suene desagradable en el sentido de las críticas, puedes mejorar en esto, no nos gusta escucharlo, por eso dice, suena desagradable, pero yo te lo digo con mucho cariño y por eso yo es para que tú puedas mejorar, para tu propio bien, aunque suene feo. Y le dice Nagarjuna, ay, perdón, es que me salté una línea. Dice, Nagarjuna le está diciendo, si las palabras útiles pero desagradables de oír son difíciles de pronunciar para cualquiera, ¿qué podría decir yo, un monje, a un rey que es el señor de la gran tierra? Pero debido a mi afecto hacia ti y a la compasión por los seres, te diré sin hesitación lo que es útil, aunque sea desagradable de escuchar. Es decir, que Nagarjuna dice, te voy a decir cositas en las cuales puedes mejorar, y a veces esas sugerencias y a veces esas críticas no es algo agradable al oído, no nos gusta que nos digan nuestros defectos, pero tómalos como si fuera medicina, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer, a mejorar. Te lo digo con mucho cariño y con compasión y es para que tú puedas seguir mejorando y creciendo como persona. ¿Está? De yo lo asumo de que ni cita llevos, está llevos por nosotros, chéveres. Sí. ¿Está? De lo que se ve pierde, ¿no? Maranzo te cogo yo, está llevos en que te pe, está once chambo, pe coran rawan chambo, o de chivos yo ya, ni ni está. Entonces,
Estas estrofas que nos ha leído, aunque claramente... Aunque de manera manifiesta están diciendo rey, rey, en realidad también las podemos aplicar a nosotros mismos esos consejos. Un rey es una persona que tiene mucho poder y que puede hacer lo que le dé la gana, con tal de disfrutar placeres, hace lo que quiera. Y aunque esté cometiendo un montón de barbaridades, la gente lo sigue alabando, porque no se atreve a decirle, no hagas esto que está mal, a la cara. ¿Y qué pasa? Pues que el que sale perdiendo no es la gente, sino el propio rey. Que no le están diciendo que se está equivocando, no le están marcando sus errores, entonces no los ve y no los puede corregir. Aunque nosotros no estamos en esa postura de rey, también se aplica para nosotros mismos, porque nosotros queremos aprender a comportarnos de manera correcta. Queremos actuar de acuerdo a los consejos que están en todas estas enseñanzas. Entonces, nosotros, que a lo mejor no estamos en postura de ser un rey, pero sí tenemos muchas riquezas. Tenemos este precioso renacimiento humano con estos dones, con estas libertades. Tenemos esa confianza en las enseñanzas. Tenemos un buen cuerpo que nos permite desplazarnos, hacer muchas cosas. No tenemos de esas enfermedades graves que estamos postrados en la cama sin poder o paralizados. Tenemos muchas cosas muy buenas, muchas cosas a nuestro favor. Ya que las tenemos, tenemos que utilizarlas bien, sacarle el máximo provecho. Y el máximo provecho que le podemos sacar es comportarnos bien. Y a veces, cuando alguien nos marca un error, un defecto o una cosita que podamos mejorar, hay que tomarla, ese consejo, esa crítica, como si fuera medicina, como si fuera una medicina que nos ayuda a corregir un error que tenemos, una falta. Porque de lo contrario, lo que solemos hacer es cuando alguien nos critica o nos marca un error, sí, pero él tampoco lo hace las cosas muy bien, también comete error y ya no estamos mirando cómo puedo corregirlo, ya estoy mirando el defecto del otro y tratando de hacerlo más grande para que se vea más grande que mi defecto. Y a eso no nos sirve de nada, no nos está ayudando a crecer ni a mejorar en nuestra manera de comportarnos. En cambio, si aprendemos a tomar esa crítica como una medicina, sabe mal, pero me puede ayudar a curarme, a crecer, es mucho más sabio, para nuestro propio bien. Entonces, cuando nos den nuestra medicina, no se nos ponga la cara roja de rabia. Así que cuando nos marquen un defecto, nos hagan una crítica,
la mejor actitud es decir, ay, muchas gracias por marcarlo. Me viene muy bien que me lo digas. De verdad, gracias por hacérmelo notar. Esa sería la mejor actitud. Pero una actitud sincera. Decir, gracias por decírmelo, porque así puedo corregirlo, puedo prestarle más atención, puedo tratar de evitarlo. Y también una cosa que dice Geshe-la, que demuestra que estamos aplicando la paciencia. Porque cuando alguien nos dice cosas que no nos gusta escuchar y cuando nos marca nuestro defecto o nos critica, es algo desagradable. Pero si nosotros lo sabemos tomar bien y lo tomamos como algo que nos ayuda, gracias por decirlo, porque me va a ayudar, entonces también demuestra que estamos aplicando la paciencia. Aunque estos consejos, nos vuelvo a decir, son dirigidos a un rey, al rey Suche Nimpo, que por cierto, yo creo que ya el rey es un Buda ya a estas alturas, pero es algo que es una manera en la cual, de una manera muy mundana, muy cotidiana, nos están tratando de orientar. Compórtate así. Es bueno que te digan tus defectos, porque eso te va a ayudar a mejorar como persona. Vamos al siguiente punto. El punto número 2 será porque ay, no lo he puesto. Las palabras del Buda, que son palabras que nos van a ayudar, trata de llevarlas a adiestrarte de acuerdo a ellas. Dice, el victorioso ha dicho que a los estudiantes ha de decirles la verdad, que es amable, con pleno significado y saludable, en el momento adecuado. Y debido a la compasión por ello es por lo que se te ha dicho todo esto. En esto nos dice, bueno, pues a ti el rey, que estas palabras verás que se dicen únicamente con el único propósito de beneficiar y beneficiar a los demás. Y son palabras llenas de verdad. También aconseja, cuando tú digas algo, trata de decirlo de una manera amable. Por supuesto que lo que estés diciendo, asegúrate de que sea verdad. Dilo de una manera amable. Y lo que estés diciendo, lo dices porque lleva un objetivo lo que estás diciendo. Y que tú lo que digas, que vaya de acuerdo a lo que crees y que no sea contradictorio a lo que crees. Y dice Gisela, ahí hay un problemita. Porque sí, creo que todos entendemos la importancia y de hecho,
uno de los consejos que nos dan es que tratemos de utilizar bien nuestra palabra. Tratar de que lo que digamos sea verdad, sea decir las cosas de una manera amable. Pero el problema está en que, por ejemplo, cuando el Buda enseña, cuando enseña acerca de la ley de causa y efecto, no hay mucho problema. Pero cuando se enseña en puntos como la visión última, la visión verdadera, entonces hay, a veces se dice, existe verdaderamente, y a veces el Buda dijo, existe verdaderamente, y a veces dijo, no existe verdaderamente. A veces el Buda dice, el yo existe verdaderamente, el yo no existe verdaderamente. Entonces, parece ser que el Buda está diciendo cosas completamente opuestas. A veces dice que sí existe, a veces dice que no existe, a veces dice que existe verdaderamente, a veces dice que no existe verdaderamente. Pero hay, y entonces uno podría llegar a pensar, bueno, pues su palabra es contradictoria y parece ser que no va de acuerdo a lo que está pensando, a lo que él cree. Y en este caso hay que entenderlo desde el punto de vista de que el Buda tiene esa habilidad de decir las cosas de acuerdo a la capacidad de cada persona. Y hay algunos que, para que puedan empezar a adiestrarse y demás, necesitan escuchar que existe verdaderamente, y otros que ya pueden, sin confusión alguna, recibir la información de que no existe verdaderamente. Por eso esa aparente contradicción en lo que el Buda dijo. Chueva, yonzo chigyuris, ¿verdad? ¿Está? Ninju, chanju sem, ¿está? Kanda, de, kansa, gyudima, chi minbu, yu minbu, yu sangbu, suha tele, minji se kres, tele, tabi cha se kres. O tonzo kanga, chumdamawa, yonzo chigyuris. ¿Está? Choji, ¿está? Nimo bo, kapde jangi, lams. En cuanto a las explicaciones acerca de el modo en que debemos comportarnos, actuar, practicar, en eso no hay contradicción. Todas esas instrucciones es para llevarlas a cabo. Hablamos de renuncia, para generar la renuncia, la bodhicitta. Y de hecho, todas las distintas escuelas filosóficas coinciden en qué es lo que debemos de crear, comportarnos, el método para que podamos madurar el resultado que buscamos. Pero el método, en realidad, el método es algo a llevar a cabo y se explica de similar forma en todas las escuelas filosóficas. Ahí no hay contradicción en lo que debemos practicar, hacer, comportarse. Pero en relación a la visión, en la visión, que es lo que va a fin de cuentas a cortar con los engaños, el camino que lleva a cortar con los engaños, ahí sí vemos una explicación distinta en las distintas escuelas filosóficas. La única que de verdad nos está dando la visión perfecta para cortar con todos esos engaños es la visión que expone la escuela prasangika mayamika. Pero las otras escuelas, al momento de seguirlas, hay que
seguirlas como creyendo en ellas, porque para cierto tipo de personas esa visión en ese momento les está sirviendo. Para ponerlo con palabras mucho más básicas, es como tenemos una medicina que es buenísima, buenísima, pero no significa que a todos les va a caer bien. Hay distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de paciente, entonces hay que darle la medicina que corresponda a cada paciente. Incluso aquella que es la mejor de la medicina, pero si se lo damos a alguien que le puede caer, corremos el riesgo de que le puede caer mal, que le puede incluso hasta perjudicar y potenciar más la enfermedad que lleva. Entonces mejor le damos otra medicina que a lo mejor no es tan potente, pero que va a ser más efectiva para esa persona y para combatir esa enfermedad en esa persona en especial. Entonces, cuando hablamos de la visión de la escuela prasangika, sucede lo mismo. No todas las personas tienen la capacidad de poder comprenderla. Incluso si se da de manera arbitraria a cualquier tipo de persona, si no están preparados, pues les puede causar confusión. Les puede incluso llevar a generar una visión completamente errónea, opuesta, y llevarlos a renacer en reinos desafortunados. Entonces, en lugar de ayudarles, se les está perjudicando. Por eso hay por esa razón hay distintas escuelas filosóficas proponiendo una visión distinta, en el sentido de una más burda, otra más sutil, porque va de acuerdo a la capacidad de la persona. Distinta medicina para distinta enfermedad. Y va de acuerdo con nuestro principio de esta filosofía, beneficiar a los demás. Entonces, hay que actuar de acuerdo a aquello que va a ser de más beneficio. Y así como también nos hablan de beneficiar aquellos que están más cercanos, empezar con ellos para que luego podamos extenderlo, va en la misma línea. Hay cosas en las cuales es más beneficioso al principio pues escuchar, porque te va a ayudar a no confundirte, a ir bien dirigido. Y lo importante al principio es tener muy claro qué tipo de comportamiento es el que debemos de cultivar. Y ya conforme nuestra mente se va familiarizando con ello, va conociendo, pues entonces ya se puede explicar cosas un poquito más profundas sin que le vaya a causar confusión a la persona. Porque a fin de cuentas el objetivo es beneficiar. Y si a lo mejor de buenas a primeras se le da una información sobre la vacuidad, no existe, entonces se puede crear la idea, pues no existe nada, así que qué más da, qué es lo que haga o deje de hacer. Entonces, en lugar de ayudarle, le estaríamos perjudicando. Por eso, cada uno de acuerdo a su madurez, a su mente, a cómo va llevando a cabo su comprensión, también se va dando instrucciones y uno va adiestrándose de acuerdo a ello. Ahora pasamos al punto número 3, que nos habla sobre exhortar a escuchar estos buenos consejos, porque de manera nos va a beneficiar de manera natural. Y es la estrofa que sigue. La estrofa que dice, oh, firme, cuando las palabras verdaderas se pronuncian sin ánimo beligerante, deberían de ser tomadas como adecuadas para ser escuchadas, lo mismo que el agua es adecuado para tomar un baño.
De nuevo, está demostrándole, es para enseñar, para demostrar algo al rey. Y dice, todas estas palabras envueltas de verdad no están dichas con enfado ni rencor. Es para que te des cuenta de la importancia de tener ese esfuerzo gozoso y de tener esa concentración para así poder desarrollar esa sabiduría. Y que estas palabras de verdad, que su finalidad es poderte ayudar a desarrollar esas cualidades de esfuerzo, de concentración, para que generes esa sabiduría correcta, estas palabras de verdad son para que sin ningún tinte de enfado ni molestia, son para que tú las lleves a cabo, para que tú veas la lógica de hacerlas, de practicarlas. Al igual que cuando tú ves agua que está clara y que dice, oh, aquí me puedo, si veo agua clara, limpia, aquí me puedo duchar. De la misma manera, cuando ves estas palabras envueltas de verdad, dichas para que tú puedas mejorar, es para que tú las apliques en la vida. La siguiente estrofa, estoy en la 306, realiza que te estoy diciendo lo que es útil para ti y por otra parte sirve como ayuda para ti y también para los demás. Dice, mira rey, estas palabras que te estoy diciendo, que no suenan como esas palabras de halago, pero es para tu propio bien, para que tú tengas claro cómo actuar. Y de esa manera, si tú las tomas como medicina, es lo que Geshe-la nos decía hace un momento, la medicina es algo desagradable. Entonces, hay algunas palabras críticas que saben amargo, saben desagradable, pero si tú las tomas como medicina, es algo que te va a ayudar a ti a poder crecer. Dice, cógete de esa medicina, aunque sepa mal, pero te la tomas y sabes que eso es lo que te va a ayudar a ti, te va a beneficiar a ti y también es algo que está beneficiando a los demás. Resumen. Uh-huh.
Y bueno, pues con esto terminamos este primer tema que hablaba sobre el comportamiento que hay que seguir siguiendo la misma línea del capítulo anterior. Mañana, pues el próximo martes, continuamos con el siguiente punto, que es resumiendo todas estas ideas. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que no hay preguntas. Hazle. Amala Yerre. ¿No? Ah, eso es lo que se la. Tambullo, si neta. Eso. Y ne shula yongre, chicha nasañi yongre. Oh, ya, ya, ya. Página 236, estrofa 5. Jampe pao chita que patan kuntu sampo te yan de shinte te da kunki jesu daloshi que wa di dan tam che rab tu mo tu sun che pe ye wa tam che ki ngo wa kala so tu nam pa da gi ge we tsa wa di kunkya sampo che che rab tu mo. Yeah, that's always.